tardes, pues ya empezamos con un programa más de nuestros alumnos aquí, por supuesto, en DGEST TV, TV Aprendiendo. Y es el turno de presentarles a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 82. Eso, ellos traen toda la actitud bien positiva porque les dije, aquí vienen a divertirse, ¿verdad? Nada de nervios, nada de pánico escénico, nada de eso, ¿verdad? Sí. Muy bien, chicos. Pues antes de empezar con el programa, porque traemos un tema muy importante sobre los valores, quiero que se presenten, ¿vale? Sí. Okay. Mi nombre es Rosario. Mi nombre es Fernanda. Y mi nombre es Carlos. Carlos, ok. Él dice que quiere ser actor. A ver si es cierto. Aquí se va a demostrar. Muy bien, muchachos. Pues a ver, platíquenos, ¿en dónde se encuentra su escuela? Nuestra escuela se encuentra ubicada en Arboledas. ¿En qué delegación? En la delegación Gustavo Madero. Ok. Muy bien. ¿Qué tiene de bonito su escuela? ¿Qué les gusta más bien de su escuela? Los maestros buena onda. Ay, ay, sí, ya quieres que te pongan 10 todos. Sí. Aparte de los maestros buena onda, ¿cómo es su escuela físicamente? ¿Grande, chiquita, tiene jardín, no tiene jardín? Es muy grande, tiene muchas jardineras. A ver, espera, porque creo que el micrófono anda fallando. Hola, hola, hola. ¿Me has escuchado, Memo? Sí, perfecto. Ahora sí. Es muy grande, tiene muchas jardineras, mucho pasto. Y muchos salones. Ok, ¿qué más? ¿Cómo fue el proceso de, bueno, porque déjenme decirles que ellos son alumnos de primero, ¿verdad? Todos. Sí. Entonces, ¿cómo fue el proceso de pasar de primaria a secundaria? Nervioso, lo principal. Nervioso, dicen. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que más les afectó? ¿El que se tuvieran que parar más temprano? ¿El que les dejaran más tareas? ¿El que tuvieran más maestros? En que tuviéramos más maestros y más tareas. Y más asignaturas. Y que saliéramos más tarde. Okay. Estaban acostumbrados a salir temprano, ¿no? Sí. Ahorita nada más conocer a un maestro. Sí. Sí. Pero ¿cómo estuvo ese cambio? Pues yo todavía no me acostumbro muy bien a todas las materias que tenemos ahí en la escuela. Pero vamos empezando, ¿no? ¿Cuál es tu materia favorita? Inglés y geografía. ¿Eres buena para el inglés? No. ¿Pero te gustaría aprenderlo bien? Uh-huh. Ah, muy bien. ¿Y la tuya, Carlos? Asignatura estatal y biología. Ok, ¿y la tuya? La mía, geografía y español. Muy bien. Matemáticas. Y a ver, platíquenos, ¿cómo fue su primer día de clases? Pues raro porque yo no conocía a mis compañeros y hasta que los conocí pues ya pude ser su amiga. ¿Cómo fue tu primer? O sea, llegaste, te sentaste así y empezaste a ver a todos, ¿no? Sí. ¿Y quién fue la primera persona a la que le hablaste? Una amiga que estaba atrás de mí. ¿Y qué le preguntaste? Oye, ¿cómo te llamas? ¿No? No, porque ya sabía su nombre. Ah, ¿sí la conocías ya de la primaria? Ajá. Ah, mira, qué padre, eso es muy padre, ¿no? Que te encuentres a personas que al menos ya conoces porque así no te sientes tan solito, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y de aquel lado? A un amigo muy recuerda el micrófono. Muy gran amigo que era de la primaria. Ah, ok. Empecé a hablar primero. ¿Y se quedó en tu salón y todo? La primera semana sí, después ya nos mandaron bien a nuestro salón. ¿Por qué? ¿Cómo está eso? O sea, ¿primero los asignan en un mismo salón o cómo? No, nos dijeron que nos formaron. Ajá. Y ya así como nos formamos éramos un grupo. Okay. Y ya después pasaron 2 semanas y ya nos asignaron nuestro grupo. Ah, ok. Entonces los estuvieron mezclando ahí para que fueran conociendo a todos, ¿no? Sí. Sí. Muy bien, chicos. Pues ahora sí, vienen a hablarnos acerca de los valores, ¿verdad? Sí. Ok, ¿qué los trae de los valores? ¿Qué es un valor? Un valor es lo que nos enseñan nuestros papás desde que nacemos y nosotros los ejercemos en la escuela, en todos lugares que nosotros tengamos, que estemos, en donde estemos. Ok, ¿qué más? Los valores también pueden ejercerse desde que nacemos, como dijo bien mi compañera, hasta que, bueno, los valores se pueden decir y no se pueden sentir, bueno, no se pueden ver, pero se pueden sentir. Y sobre todo se expresan, ¿no? Ajá. Ok, Carlos. Y en diferentes momentos hay que tener un valor. Ok. Muy diferente. Muy bien. ¿Qué clase de valores ustedes conocen? El de la honestidad, el de la amistad, el del respeto, el de la amistad. Eso ya lo repetí, pero la amistad es importante, sí, ¿no? El de la responsabilidad, respeto, tolerancia y... justicia. Justicia, exacto. ¿Tú, Carlos, qué otros? Creo que ya dijeron todos. Les falta el amor. El amor, también sí, es un valor. Ese valor me gusta. Exacto. Ah, ¿por qué? A ver, platícanos, ¿por qué te gusta el valor del amor? Porque es bonito al principio que lo vives. Pero debemos tener en cuenta que no siempre, la palabra amor, siempre que nos pasa por la mente decimos pareja, ¿no? Uh-huh. Pero no necesariamente tiene que ser hacia una pareja. Tú tienes amor propio, tienes amor hacia tu familia, hacia tus amigos. Entonces, el amor no nada más se enfoca en una persona, ¿no? Sí. Ok, muy bien. ¿Qué valor les gusta más? El mío que me gusta más es la honestidad. ¿Por qué? Porque creo que a veces no somos honestos de decir la verdad y le echamos la culpa a otros que ni siquiera tienen nada que ver. ¿Tú te consideras una persona honesta? ¿O sientes que luego titubeas ahí? La verdad. Sí, a veces. ¿A veces eres honesta o a veces titubeas? No, a veces soy honesta. Ok, muy bien. ¿De qué lado? Pues el valor que a mí me gusta es la responsabilidad. ¿Por qué? Porque yo siento que soy responsable en las tareas, en todos los trabajos y materiales que me piden. Y así. Ok, Carlos. El mío es el respeto, porque hay que aprender a saber a respetar si uno quiere que respete tu persona. Y me gusta mucho. ¿Y qué valor? Bueno, esos son los valores que les gustan, pero ¿qué valor ustedes consideran que es el más importante? Creo que para mí el más importante sería el del respeto. Sin el respeto no puede pasar nada. ¿Cómo crees que sería una convivencia sin respeto? Pues mala, porque nadie puede dar el trato que le gustaría que le diera. Ok. Si no hubiera respeto, no hubiera tolerancia ni nadie, porque ni nada que les dijera o así. Imagínense en un salón de clases, ¿no? Sin respeto. Creo que no habría respeto sobre los maestros. Exactamente. Ni los alumnos. Ok. Y también con el respeto podemos hacer armonía. Efectivamente. ¿De qué lado, cuál es tu valor, bueno, que tú consideras que es el más importante? Aparte del respeto que ya nos comentaron. El de la amabilidad. Amabilidad. Tienes que ser amable con todos. Sí, con todos. Sobre todo también la igualdad, ¿no? Uh-huh. Aprender a no discriminar a la gente. Sí. ¿No? ¿Qué tipo de valores ustedes son los que más practican en su casa? Yo practico el de del respeto, responsabilidad, tolerancia. Y otro que ya no me acuerdo cómo se llama. Pero también lo aplico. Ok. Yo aplico el del respeto, uh-huh, el de la responsabilidad también y el de la amabilidad. Ok. ¿Eres amables con todos? Sí. Ok. No, yo el de respeto y la amabilidad solamente. Son los que practicas más en tu casa. Sí. ¿Y en la escuela qué tipo de valores practican? El del respeto, el de la responsabilidad sobre todo. Ok. Sí. También practicamos el respeto, tolerancia y solidaridad. Solidaridad, ok. Ajá. Sí. Muchas veces tenemos que aprender a ser respetados para que en el salón seamos muy amables, la llevemos bien, la amistad y eso. Sobre todo tienen que, efectivamente, saber respetar para que los respeten, ¿no? Eso es algo muy importante, ¿no? Sí, igual yo creo que algunos sí llevamos a cabo el de la igualdad, porque algunos discriminan a otros. Pero pues eso no está padre, ¿no? ¿Ustedes qué opinan acerca de las injusticias? Que son muy malas, porque si esa persona estuviera viviendo lo mismo que siente y vive él, no le gustaría vivir eso. Sí, primero tienes que aprender a saber qué sucede con él, si no hay respeto, y aprender a ser amable con él, llevar armonía. No porque él sea de otro color de piel, tienes que ofenderlo. Ok, muy bien. ¿Qué les comentan sus papás acerca de este tema? Pues a mí me dicen mis papás que en todos lados tengo que aplicar el de los valores, porque es importante tener igualdad, tener amistad, equidad de género y muchos más. Ok, ¿de qué lado? Pues a mí los que practico más es el respeto y la responsabilidad y tolerancia. ¿Y qué es lo que te dicen tus papás de este tema? Pues que son muy importantes, porque si no hubiera valores no hubiera respeto ni nada de eso. Okay. Sí, a mí mis papás me dicen más el de respeto, para que yo, si quiero que me respeten a mí, tengo que respetar primero a la otra persona. Ok, muy bien. ¿Les han dejado hacer trabajos acerca de los valores? Sí. Sí. ¿Qué tipo de trabajos? A ver, platíquenos. Pues exponerles a nuestros compañeros qué valor aplicamos más en la escuela. Ok. Como dice mi compañera, exposiciones y luego trabajos que tenemos que entregar para los valores. Ok. Sí, aprender a ser responsable entregando todas tus tareas, haciendo tus trabajos y traer todos tus materiales. Ok. ¿Ustedes creen que los valores que ya nos mencionaron se aplican en todos lados a los que ustedes van? No. ¿No? ¿Por qué? Porque en la calle dicen malas palabras, eso no es aprender a respetar. Exacto. Primera. Y si no hay respeto, ni siquiera hay armonía. No sé por qué no pueden aprender a hablar sin decir malas palabras. Ok. Pues lo mismo que mi compañero, sí, porque muchas veces escuchamos a hablar personas con un tono muy feo de voz, de decir palabras obscenas, y no saben hacer amigos porque siempre se andan peleando en la calle. Ok. Y luego no hay respeto y así, porque en la calle no te enseñan valores, te los enseñan en tu casa y en la escuela. Te los enseñan más tus padres. Efectivamente, pero también tiene mucho que ver, digo, muchas veces hay personas pues que no estudian, pero depende del medio en el que se socialicen, es así como también aprenden, ¿no? Sí. ¿O qué opinan ustedes? Pues que si no somos sociables, no somos amistosos, nunca vamos a poder vivir en paz porque no tenemos amigos. Pues a lo mejor y sí podemos vivir en paz, pero nos vamos a sentir un poco solitos, ¿no? Sí. También se puede decir que no, les van a decir sin amigos y así. Digo que muy bien. Forever alone. Muy bien. Sí, hay que aprender a tener amigos, no ser alejable, ser muy amigable. Para ustedes, ¿qué es ser un buen amigo? Es darle apoyo a la persona con quien pasas un tiempo determinado, que lo apoyas, le cuentas lo que te pasa, él te cuenta a ti lo que te pasa. Ok, ¿de qué lado? Pues como decía mi compañera, es un amigo, ser un buen amigo, guardar sus secretos, bueno, aunque sean malos, respetarlos, quererlos. Pero también es muy importante, obviamente, pues sí apoyarlo, pero también es válido decirle cuando se equivoca, ¿no? Sí. Porque muchas veces sentimos que un amigo es la persona que nos dice, no, sí, estás bien, y no, tú no te preocupes, échale ganas, tú vas bien. Cuando a lo mejor sabemos bien que estamos regándole en algo, ¿no? Sí. No estamos haciendo las cosas correctas. Entonces también es de amigos decir, oye, ¿sabes qué? te estás equivocando. Sí. ¿No? Hay amigos, hay amigos que te llevan por el buen camino y hay otros amigos que te llevan por el mal camino. Dicen que los amigos son pocos y se cuentan con los dedos de la mano y hasta te sobran, ¿no? Uh-huh. Carlos, ¿para ti qué es un amigo? Es en alguien que puedo confiar, en alguien que le puedo decir qué hacer y no hacer, o preguntarle qué yo debo hacer o qué no debo hacer yo. Así llevarla muy bien la amistad. Okay. En esta nueva etapa que ustedes están pasando, que es la secundaria, ¿creen que pueden encontrar en su salón buenos amigos? Sí, porque en mi salón hay algunos amigos, bueno, algunas personas que sí respetan. Okay. Y hay otros que no respetan, pero sí hay amigos. Pero a esas personas pues también poco a poco van a ir aprendiendo, ¿no? Sí. Nosotros primero tenemos que enseñar qué no deben hacer para llevar bien la amistad. O sea, aprender a decirles que no digas tal palabra y eso. Y a decirle, a aprender que tiene que ser responsable con cualquier cosa. Ok, muy bien. Su primer día de clases obviamente es muy, se estresan como se divierten, ¿no? Pero siempre llegan los maestros a dar como su reglamento, ¿no? Sí. ¿De qué maestros se acuerdan? O bueno, ¿cuáles las reglas o qué valores fueron los que les dijeron al principio que tenían que manejar en el aula de clases? Respeto. Uh-huh. Igualdad hacia todos mis compañeros. Tolerancia. Uh-huh. Y ser compartido con los demás. Ser amigable. Ok. ¿Tú de qué te acuerdas, Carlos? De respeto, tolerancia, amabilidad y muchos. Ok, muy bien. Pues ya casi estamos a punto de finalizar el programa, pero no nos podemos ir sin antes, yo les prometí que iban a mandar saludos, ¿verdad? Sí. Pero antes de los saludos quiero que me digan con qué se quedan del tema. ¿Qué les dejó venir aquí a DGEST TV y platicarnos acerca de los valores? Pues que tenemos que ejercerlos en todo lugar, ya sea en la calle, en nuestra casa, en la escuela, a donde nosotros estemos. Ok. Puede decir que se puede ejercer en todos lados, nomás es que uno quiera. Efectivamente. Sí, pero no hay valores que los respetan o que los ejercen. Ok, muy bien, pero también es válido tú hacerte una autoanálisis y decir, a lo mejor y no me estoy juntando con las personas adecuadas, sí. Puedo cambiar de ciclo social y conocer más valores, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora sí, ¿qué saludos quieren mandar? Yo le quiero mandar saludos a mis tías, a mi papá, a mis maestros y a mi grupo. Ok, en general. Yo le quiero mandar un saludo a mis papás, a mi hermano, bueno, a toda la Escuela Técnica número 82. Carlos. Yo quiero mandarle saludos a toda mi familia, a todos los maestros y a todos los que han sido buenos conmigo. Ok, ¿se les olvidó saludar a las profesoras que las acompañan? Ah, sí, sí. A su directora, perdón, más bien es, ¿verdad? Sí, también saludos. A sus papás por darles permiso de venir. Sí. Ok, muy bien, chicos. Pues les agradezco que hayan estado aquí, los felicito también. Échenle muchas ganas y los esperamos pronto, ¿vale? ¿Les gustó venir? Sí. ¿Vuelven a regresar? Sí. Sí. Ok, conste, ya quedaron. Sí. Muy bien, pues yo no puedo ir sin antes agradecer al licenciado Manuel Salgado, director general de Escuelas Secundarias Técnicas, por las facilidades que nos da para la elaboración de este y todos los programas, tanto de tele como de radio. Y recuérdenos que estuvimos con la Escuela Secundaria Técnica número 82, aquí en DGEST TV, porque DGEST TV te ve aprendiendo. Hasta la próxima.